Ahora sí. Y en teoría estamos en directo. ¿Va? ¿Ha funcionado? Sí, 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 ya va, ya va. Vale, aquí está Levillator. Yo. Y vamos a jugar. ¿Quién eres? Es que nadie te conoce. Soy Arturo, soy compañero de clase de Ángel y he sido muy pesado para que juegue a este juego, el Doki Doki Literature Club. Es un juego donde es súper kawaii, típico juego de citas, pero que da un giro de 180 grados. Cabe añadir que voy a vivir las cosas con pasión y que si llegamos a los 125 subs, nos cosplayamos como el Doki Doki Literature Club. Dino al costumbrismo. Bueno, sobran las presentaciones. Hola y bienvenido, fan del MyGames. Soy Leviator y estamos aquí en Doki Doki Literature Club. Vamos a ver si esta es la buena, que hemos tenido un par de intentos malos. Fantasías del directo. Bueno, este juego que me intenté pasar con Josema, que estaba en inglés, ahora está en castellano, será mucho menos peñazo. Estoy con Arturo, no vamos a leer todos los textos y vamos a ver. Vamos al grano. ¿Cómo hoy va voy esto? A ir al grano, te voy a meter mano. Bueno, esto de momento va bien. Vale, vamos a dejarla así, así también se ve la flechita y los textos. Perfecto. ¿Vale? No, no molesta mucho. Bueno, vamos allá. ¡Hey! Una molesta chica que conoce a mí desde lejos. Sayori es la tipla sisuca del grupo. Como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma, no entiendo. Ah, vale, o sea, que le da igual ser sí. Toda la vergüenza ajena. Muy bien. La sisuca del grupo. Sayori. Ustedes se conocen hace mucho tiempo. Está en latino, en teoría. Vale, además también podemos mirar ahí, si deja de verse bien, sí. Que todo, pero bueno, está todo bien, está todo bien. Se queda dormida más y más frecuentemente, tengo cansado de esperar. En realidad es la tía chica que es como, hay que pesar, pero, ay, sí. Venga, vamos a esperarla. Eso les tienen que poner cachondos a los japoneses. Los japoneses están fatal. Por eso se juega este juego con una mano. Porque juega con la izquierda. Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atrapé. Ah, bueno, se llama Minero porque cuando jugué con José Mar le puse ese nombre y no sé quitarlo, así que... Sí, yo sé quitarlo. ¿Sí? O sea, da igual, no vamos a repetir. No, Minero. Vamos, no vamos a volver. A partir de ahora me llamamos Minero, ¿vale? Ah, no, mira, ahí está Sayori. Sí, claro, esa mesa, sí. Dices como si pegas señas y empezabas a ignorarme. Madre mía, qué guay. Es grosero, Minero. Si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que te piensen que somos pareja o algo así. Madre mía, ya es súper, en plan, ¡ay, vaca! ¡Bien, bien! Madre de Dios. No puede ser malo aunque quiera. Muy bien. Qué bonito. Espero no... Yo, sobre todo, si tienes cualquier cosa que decir, la dices, ¿eh? No sí, son sí, para sí, invitar sí. Silencio y tal y esas cosas. Muy bien. ¿En YouTube se pueden decir todas las burradas o juega la censura? No, bueno, a ver, no puedo monetizar el vídeo. Y en Twitch, mientras no te suicides, mientras no te autoflageles, no pasa nada. Ok. Un club, madre de Dios. Ostras, tengo que recordar de no meterme el dedo en la nariz, que eso queda muy feo en pantalla. No estoy interesado en meterme en ningún club. Tampoco lo estoy buscando. ¡Eso no es verdad! ¿Lo hice? Es posible que lo haya hecho en una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente. Este tío, el tío habla y ella vive lo que sea. Juegos y anime, madre de Dios. ¿Cómo lees esto? Es que, ¿cómo lees esto? Me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. No tiene pierna. Ah, no, vale, iba a decir. No tiene pierna la niña porque estoy viendo el fondo de pantalla y digo, qué susto. Una vez que hice esto sin querer, me pegué un susto, me dio pronto se quita el texto, ¿no? Pero es cuando le das este clic, se quita el texto. Pues si quieres, mira esta imagen y tocarte más tranquilo, yo qué sé. No, hay imágenes más chungas que joder. Tu idea realmente es importante para mí, ¿sabes? Y sé que la estáis ahora, pero mira, esto está un poco mal traducido. Pero bueno. Es un nini. ¡Hola! ¡Qué traducción! ¡Hola! ¡Qué buena traducción! A ver, voy a saber, tengo un nini en un poco de estás. Madre de Dios, ¿qué está pasando? Confía en mí, sí. Qué traducción más chunga, ¿no? Voy a ver algunos clubs si eso te hace feliz. Pero no prometo nada. Intentarás un poco. Cuidado con los clubs en Japón, que hay clubs de muy rayados. Yo me iría a un club de rol, pero no hay de eso en nuestro mundo. Pero allí es que es como si no te unes a ningún club, eres como un paria. Ya. En el fondo la que te gusta es esta, ¿eh? Yo qué sé.
tan común como siempre, se acaba antes de que me diera cuenta. Después me empaco mis cosas y especialmente aparezco con gran motivación. Digo personaje, mirando a la pared. Clubs. Cheque. ¿Qué cheque? Cheque será cheque. Sí, no, en es como buscar, mirar. Sí. Club de anime. ¡Hola! ¿Pero vais a la misma clase? Sí, 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 sí. O sea, Yori, ¿con las otras también? Creo que con Yuri seguro. Con Mónica no lo sé. Creo que Mónica tiene un año más, pero no, llámame loco. Mira alrededor y me doy cuenta que soy el único que queda en el aula. Pensé que podía taparte en el aula, te di sentada aquí así que entré. Es porque algunas veces. Pensé que te necesitabas un poco de aliento, así que pensé, ya sabes. Hay que se ponerse ruboriza. ¿Que podrías venir a mi club? Madre de Dios. Sayori. Sí, me das todo. A ver qué club. A ver qué me club. Me das todo el asco. No me imagino que vaya a tu club. ¡Jo, qué fuerte! ¡Grosero! Vicepresidenta del club de literatura. En realidad pienso en club de literatura y pienso en Alcoriza. Sí. Porque es el que va a un club de literatura. Que fui a una vez y me la lió, chaval. Ah, no fui, o sea, te tocó. No fui yo porque me dijo la semana anterior sí. Que no podía ir. Pero me la lió un montón. Ella solo hizo porque pensó que sería divertido y iba a comenzar un nuevo club. O sea, ella no lee una mierda. Vicepresidenta. Porque se acopló y dijo, pues ya está. Mi interés era de literatura. Incluso. Se ve el. Ahí se ve el cursor. No sé quitarlo. A ver, un momento. Por favor, no quiero volver a repetirlo todo. No, solo quiero ver si puedo quitar el. No, pues no sé si cómo se quita el cursor. Pues nada. Que se va a ver el cursor. Nada, chicos. Click, pero... Ajo y agua. Se va a ver el cursor, pero lo pondré aquí abajo. Como no hace falta moverlo, lo pondré aquí abajo y ya está. ¿Se puede hacer haciendo así? Es que no le quiero dar por si lo hago. No, tú no te lo juegues. Bueno. Le conté ayer al club que trae un nuevo miembro. Madre Dios. A todo esto, es un club. No es por ser ni machista ni nada, pero es un club todo de chicas y nada más entrar el chico, se abalanzan sobre él. O sea, es que no le dejan ni respirar. Cierro inciso, no pretendo ser nada con esto. Di no al costumbrismo. Joder. En fin. Bueno, que Natsuki hizo pastelitos. Jejeje. Nuevas promesas que no puedas cumplir. No, es una cabeza hueca. Astuta los cojones. Más tonta. Voy a pasar por un pastelillo, ¿está bien? ¡Vamos! Es la tuturú de toda la vida. Hoy marca el día en que vendí mi arma por un pastelito. Si vas a ir a la escuela... Adiós. Chicas, mira, a ver, ¿cómo hacían las voces? No me acuerdo. A ver, chicas, el nuevo miembro está aquí. ¿Puedo hacer de Natsuki? Por favor. No me llames nuevo miembro. Mira alrededor de la habitación. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste un chico? ¡Perdido! ¿Qué estás diciendo? Es que Natsuki es muy vasta. ¿Qué dices? Es vastísima. Pero no tiene una voz de grave. Esta tiene voz. Cuando le enseña el colmillito, ¡tiene voz de hacer algo así! Sí, tengo voz de... ¿En serio trajiste un chico? ¡Qué manera de matar la atmósfera! ¡Ah, minero! ¡Qué buena sorpresa! Esta es como super... ¡Ah, la presidenta! Pero no vamos a poner voces porque me quedo sin voz. Sí, y es demasiado esfuerzo. La pondré si acaso. Si es un... Bienvenido al club. Al principio es que esta parece súper... O sea, luego yo sé que hay mal rollo con ella, pero parece como súper... Yo estoy en el club, soy Di la no al costumbrismo. Soy la presidenta, vos hacéis lo que dé la gana. De todas formas, me escapa la situación. Este club... Está en chicas de chicas increíblemente lindas. A ver... Tenemos... W... Tenemos aquí un sigma. Cerecitas. Y aquí esto está a la par. Madre mía. ¿Qué estás mirando? ¿Sabe lo que estamos mirando? Lo siento. Natsuki. Actitud agria, que no me aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. Su primera figura, más de pensar, probablemente es de primer año. Es una loli. Desde luego. Es muy loli esta. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Dice en voz baja mi oído, luego se vuelve hacia las otras chicas. Esta es Natsuki, siempre hay energía. Esta es Yuri. Yuri era la más lista del club. No digas eso. Más madura y tímida. Ta, 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 ta. Mónica. Vale, sois de la misma clase que Mónica. ¡Ay! Ahora se pone así, súper cabrón. Es de la misma clase que Mónica, vale.
también. Ah, el año pasado. Chica más popular de la clase, inteligente, hermosa, atlética. Fuera de mi alcance. Sí, es genial, Mónica. Me encanta, Sayori, que siempre va así. Sí. Hicimos sitio para ti en la mesa, anda que no hay mesas. Yo los hice, yo voy a por ellos. Sí, es verdad, que se tiran todas sobre. Se tiran todas van sobre. Van a tope. Nah, ¿eh? Porque son súper kawaii. Son todas. Son todas la tuturú. Sí. Son todas. Sí. ¿Cómo se llama? Mayushi. Son todas Mayushi. Es que. Pff. Y además, esto es. Por no ser machista ni nada, pero esto es un juego dirigido a un sector. Hombre, pero. Imita, o sea, parodia ese sector. Sí, luego es de miedo, pero. Es como el después, de las. El de las palomas. Hay un juego de palomas que también es como de citas, pero luego también pasa una cosa como que hay que salvar el mundo de pronto y se. Toda la vida, pues en los personajes es como esto, pero los personajes son palomas. Además, fotos de palomas súper bien hechas. No sé cómo se llama, pero. O sea, no sé qué, lovers. Ya lo miraré. Preparaos, porque este juego da un giro. Pero esto es, al fin y al cabo, esto es para leértelo y ya está. Es difícil llamarlo videojuego, pero bueno. Que sí, que está trayendo los pastelitos, que estamos aquí. Ay, es la cara del horror, ¿eh? La cara del mal. Es sorpresa. Levanta papel de aluminio para una docena de pastelitos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Qué monada. Bigotes están dibujados con glaseado. O sea que le salió una cara así. ¡Kelly! ¡Kawaii! Vale. Bueno, ya sabes, apúrense y tómense uno. Esto al principio va a ir lento, la primera hora va a ser lenta, hasta que venga el lore. Se mete caña. Quiero, hasta que no pasen las tres poesías, no. Son tres poesías. Van tres poesías. Nosotros nos quedamos al final de la segunda. Mira, hay una persona. Hoy se ha ido. ¡Oh, qué pena! Se va a poner ese glaseado en la cara. Mejor ando para tomar un bocado. O sea, que se le queda todo pringado por aquí. Está mirándote ahí para que te guste el pastelito. Está muy bueno. Es el Natsuki. ¿Por qué? Madre mía, no hay más cosa más tsundere que esta cosa, ¿eh? No es como que. ¿No es que usaba esto una parte antes? Sí. Es... Exacto. Es la frase más tsundere es. Sí. No es como si lo haya hecho para ti. Creí que técnicamente lo hiciste, ¿sabes? Y dijo: bueno, tal vez. Pero no para tú, ¿sabes? Para ti no. Tonto, madre. Vaga. El lore tsundere no me gusta tanto, pero yo qué sé. Pues yo fui a por Natsuki. José Meda por Natsuki. Pero es que, o sea... A ver, la gracia es ir a por Yuri. O sea, el juego te lo pone para que vayas a por Yuri. Mierda, una catedral, yo no voy a por Yuri. Pues te pierdes un espectáculo, ¿eh? Pero, oye, estoy jugando yo. ¿Puedo elegir yo a qué chica coger? Sí, la que tú quieras. O sea, es la más lista, pero es que es cuando se pone súper sad, es lo más horrible que hay en el mundo, tío. Yo supongo... No te intimides, Yuri, solo está tratando de impresionarte. Insultada. ¿Qué es lo que ha dicho? Me he perdido. Que... ¿Hola? ¿Se puede ver eso? Sí, si haces historia puedes ver todo el texto desde el principio. ¡Hola! Pues yo no lo supe. Vale, sí. Coloca la no tengo permiso. De todas formas, te acepté una idea disfrutando de un buen libro. Ay, supongo. No te intimides, Yuri. Eso está impresionante. Eso no es. Vale, o sea que Yuri. Bueno, que sí, chorrada. Te creo. Bueno, el tigre de lectura puede no ser un buen pasamiento como para mí, pero al menos disfruto del tren. Bueno, yo me apuntaré incluso de lectura. Eso, papá. Lees y ya está. Pero no hablaría con nadie, no me iría a leer. Yuri sonríe débilmente. ¿Qué te hizo de conseguir el club de literatura? Como que ojazos, tú. Son Pokéballs. Lleva Pokéballs en los ojos. Sí, 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 sí. Son Pokéballs. Son Pokéballs. Son Pokéballs. Prácticamente arrastrado por Sayori. No me han ido a ningún club, Sayori se realmente feliz aquí, así que. Está bien, no te avergüences. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Presidente del club de literatura. Hostia, la música, ojalá cambie ya, pues se está repitiendo un montón. Pues. Pero a veces cambia, tenía otras canciones. Líder del club de debate, como Ana. Ya sabes. No puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs.
sorprende que no hayas pensado en el club. Ponerlo de esa manera. Muchas personas están interesadas en poner todo después y comenzar algo nuevo. A ver, pues que un club de literatura es un poco bastante basura, pero yo qué sé. Pues que pagáis nada. En realidad habría chicos que vendrían solo por, sí, por el lore. A ver, si fuera un club de anime te diría, me apunto. Ahí están las cuatro. Yo me quedo con esta y después con esta. En realidad, si de verdad tuviera que buscar, me quedaría primero con esta. Pero como sé que solo eliges entre estas tres. Choose your destiny. Yo no voy a decirte lo que sabes. Spoilero. Todas con entusiasmo están de acuerdo. Estas chicas están diferentes, están interesadas en el mismo objetivo. Mónica, ¿te ha dejado mundo solo para descontar estas tres? Hombre, yo qué sé. No, no pones ya esta. Está encantada con la idea, ¿sí? ¿No? Así que, minero, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, además que tampoco es que haya decisiones. No es que puedas responder nada. Simplemente, pues lo he hecho y ya está. Lo poco que he leído estos últimos años. Mal, hay que leer. Manga. Manga. Como el, esta como el manga de Tokyo Ghoul, que está muy bien, pero no, el anime... Calla, regulín. Basta. Silencio, un momento. Vale, si podemos ver cuánto llevamos de tiempo. Este número crece, es mal, porque por algún motivo estamos perdiendo FPS, no sé por qué. No lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Ya te han metido, ya estás dentro. Estás dentro. Exacto, ahí ya estás dentro. ¿Qué de ti, Yuri? Esta lee poesía triste, ¿verdad? Está así. No veas que construye un mundo de fantasía por uno de complejos. ¿Lee a Brandon Sanderson, niña? Lea Nietzsche, dice al nihilismo. ¿Estaba? O sea, dice que está leyendo. Por ahora. Yuri. Continúa, o sea, sí que están leyendo, ¿no? No, pero después se va a machacar en su libro. Sí, va a machacar. Se va a decir, mira, el momento en que entré, pero eso es verdad. Sí, que es muy recatada. Me gustan muchas cosas. La historia con unos elementos psicológicos en su boca también. Escrito para aprovecharse. De su propia falta de imaginación. Mucho horror, ¿ves? Esta es la chunga. O sea, esta es chunga. Esta, ya cuando lo dijo lo del horror, y luego cuando ponen las palabras que la animan, es que esto es malo. Es que esta tía es chunga. Es que. Ahora no. Viene lo interesante: el show business. No, tío, este es el. ¿Qué nos interesa? Ir a por Yuri. Por no, que me interesa. Yo mira lo que. A quien me dé la gana, tío. También, de verdad. Si alguien en el chat lo dijera, pues que no hay nadie, así que no pasa nada. Chicos, opinan en el chat. Pasa, pero no se conocían. O sea, ¿qué dice eso? ¿Qué, algo me perdió que ha dicho? Chicos, opinan en el chat con quién nos tendríamos que cosplayar. ¿De verdad? No, por lo del libro de. O sea, yo si me cosplayara, ¿qué personaje haría dentro de las cuatro? Yo la peluca más pequeña. Esto de pensar de dónde realmente no puedo dejarlo. El horror surrealista no tiene muchas citas con mierda, ¿no? Lee el Lovecraft. Odio el horror. ¿Por qué? Yo solo. Esta es más Josema, desde luego. Sí, Natsuki es así, empalagosas, dulce, todo que kawaii. Es sundere, es la definición de sundere. Usualmente te gusta escribir cosas lindas. ¿La de la poesía de mierda era esta o la sí, otra? Sí, ella. Esta. Es que a mí me parecía que era de basura, que la traduje como muy mal. Y digo, ¿qué? Sí, sí, la sí. Poesía de mierda es esta. Sí, en plan, los perros son lindos, los gatos son lindos. Algo así. Es un trozo de papel, la última reunión del club. Especial, estás trabajando un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! ¡Y regrésalo! Bien, bien. Tus pastelillos, tus poemas. ¿Ves? ¡Ay! Eso es un tweet. A ver, ¿lo puedo ver? Es que alguien nos ha tuiteado. Pablo, que es muy tonto. A ver, Pablo, ¿cómo? Guapo. No, si no está. Es un tweet. Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? Bueno, supongo que a veces no era obligatorio escribir poemas. Ya, o sea, el minero ya en realidad ya se ha metido a tope. En plan, ¿por qué no los compartes algún día? El minero no, aquí parece inocente, pero... No te gustarían. ¿El pillín? A ver... Que no se pueden decir palabrotas en YouTube. ¿Va dónde va? A ver, yo sí que se puede. Total, no nos van a monetizar. Entiendo lo que Natsuki siente. Como tienes el nivel de escritura, son más que seguridad. Mmm...
que sí, que tienen que escribir. Querría leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio. Muy bien. Tengo una idea, chicos. Ya, dice chicos porque ahora tú estás. Es masculino inclusivo. Vamos a la casa y escribamos un poema. La próxima vez que nos veamos, todos compartimos entre nosotros. Madre de Dios. ¡Sí! Esta es la más guay de... Todo le mola. No sé, da todo el sentido un poco más cómodo y fortalece el vínculo del club. Así, minero. Me sonríe. Hay un problema. Que es nunca escrito. Claro. Pues como, ¿qué? Pues como se hacen las redacciones en francés. Tú lo escribes el texto y traductor. Nunca dije que me uniría a este club. Madre mía, qué huevas tenéis diciendo eso, chaval. Uf, te revientan. Esta sigue feliz. Esta ya, está soy jurista. Todavía tengo otros clubs que mirar. Oh, mira, es que mira esto. Tú estás en este paradigma y ¿qué haces? Perdí mi tren. Pues di no al costumbrismo. Las cuatro chicas me iban con ojos abatidos. Pero... Lo siento, pensé. ¡Mi nero! ¡Ay, Dios! Es que contra esto. Contra esto no puedes hacer nada. Estás obligatorísimamente. Si escribir, pues no, veo que pasar. Puede pasar que ya estás en más chicas. ¡Ay! ¡Qué mal! Eso es mal. Pues di que no y se acaba el juego. Ya va lo que va. ¡Bien! Las chicas iluminan. ¡Sí! Salir me salta y me abraza. O sea, ¡ey! Está así. Sí, o sea, sí, todo sí, el rato, sí, o sea, sí, Yuri está sí, así. Es que, pero, porque es tu amiga de la infancia. O sea, esto obviamente es asexual. Obviamente. O está muy en la friend zone. No, o sea, es asexual. Si realmente solo voy a español por los platillistas, estaría muy enojada. Entonces, eso lo hace oficial. Mira, el club de literatura. ¿Qué hacía, supongo? Todo el mundo. Felizmente, papá. Escribe un poema. Mira, quiero ver cómo te expresas. ¿Puedo impresionar a este de clase Mónica con mi nivel de habilidad de escritura? No. Siento ansiedad. Joder, no termina esto. ¿Quieres caminar juntos a casa? Es cierto, o sea, yo nunca volvíamos a casa porque siempre se acaban los clubs. ¡Claro! Es la más mona. O sea, no, nos coordinamos para hacer cuando haga un grito así. Madre Dios. Qué desastre esto. Luego nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto. Algo me dice que esta noche habrá acción para Minero. No, tío, por favor. Bueno, ya te pone ahí en el contexto. ¿Estaré feliz de pasar todo el día después de la escuela de incluir literatura? ¿Todos los días? Sí. Madre de Dios. Mira, hay dos personas. ¿Quieres saludarles? Hola. En Japón van a tope, ¿eh? Quizá tenga la oportunidad de acercarme una de esas chicas. Ya lo ha dicho. Muy bien, solo tendré que aprovechar más mis circunstancias. Estoy seguro, de buena suerte me encontrará. Escribir un poema esta noche. A ver el poema. Cuidado. Mira, vamos a aprovechar. Gente del chat. A ver. Primero, si llegamos a los 125 subs. No, calla. Gente del chat. A ver, os lo explico. Esta es todo súper dulce y kawaii. Esta es anime y cosas monas. Y esta es todo lo que sea oscuro. ¿Vale? Entonces, si hay alguien en el chat ahora mismo que vaya a contestar de aquí a 10 segundos, ¿a por cuál chica queréis que vaya? Porque dependiendo de las palabras que ponga, puedo ir a por una por otra. Entonces algunas son, por ejemplo, yo qué sé. Miseria obviamente es la de pelo morado. Canto yo diría que es esta. Y vainilla es esta. Sí. Entonces, si aquí a 10, 20 segundos alguien dice algo, lo seguimos y si no hago yo lo que me da la gana. Tened en cuenta que cada palabra tiene una consecuencia. O sea, yo voy a ir a por esta. Mi idea es ir a por esta. Entonces, si alguien me dice lo contrario... Te digo uno. No sé, pues vamos a esperar eso. Pues un momento prudencial y... Uf. Di no al costumbrismo. Joder, qué pesado. Como lo digo una vez más, te bloqueo. Nada, no hay, no se anima. Pues nada, a tope, tete. No se anima a nadie. Lástima. Pues voy a ir a por esta. No, a por esta. No, claro, no, esta. Hemos dicho esta. Vale, a ver. Manta. ¡Me cago en la leche! Vale. Entropía. ¿Nube? Vale, nube. Juegos. Ah, vale, se veía juego de videojuegos. Es que no quiero ir a por esta.
Pero es difícil, porque entre estas sí. dos, ¿cuál es la diferencia? ¿Imaginación? Está ¡qué desastre! Está muy difícil. Tonto es esta, seguro. Amigos. Vale. Familia. Pirulet, no. Doki Doki Doki, ¿qué es Doki Doki? Doki Doki es guay guay en japonés. Es como algo que es muy guay. Sí, casi. Ya verás cómo me va a coger esta. Lástima, pero una fantasía. Me va a coger esa. Nah. Yo lo siento, lo he hecho sin querer, no sé, alegría. ¿Azúcar? ¿Baile? Placer. Baile, baile, baile. Esta chica es muy feliz, pero de animar. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Labial. ¿Cómo haces un poema con esto? Tiene sentido. A ver, labial, placer. ¿Cama? Cama. Cama. Se deja caer. No, cama de dormir. Inflamación. Juntos. No sé. ¿Juntos? ¿Juntos? Pegajoso. No sé. Diversión. Vale, vale. Es fácil pillarla. En realidad. ¿Compras? No, compras no. Dulce. ¡Bup! ¡Bup! No, no, no es ese tipo de boop. Viaje, no. Suicidio. Emoción tampoco. Ah, pero boop. El residual. Lindo. Lindo. ¡Ah! ¡Casco! Me quedan dos y creo que vamos a la par, ¿eh? O sea, tengo que hacer las dos a esta. Encanto. Uf, va la última, Tete. Corazón, beso, arcoiris. ¿Arcoiris? ¡Sí! ¡Ay, venga, ah, no, la falta, última! Falta, falta. Kawaii. Kawaii va a ser esta. Sí. Saltito, saltito. ¡Ay, saltito! Pero si la que salta es la otra. Creo que hemos ido a la mala, ¿eh? Hola de nuevo, minero. Me alegro que no viste a nosotras. Ja, 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 ja. Nada, no te preocupes. No tengo mi palabra. Estoy de vuelta en el club de literatura. Fue el último de entrar, por lo que todas las demás ya están pasando el rato. Ya después puedo cumplir tu promesa. La Yuri está así. Sí, sí, sí. Está así. Ay. Yo diría que es una copa D, pero llámame loco. Madre de Dios. O una cerveza. Yo me quedo con esta, porque a mí me gustan, a mí me gustan pequeñas. No sé, esto es como... Está ahí molestando. Bueno, en fin. Okay. Está ya Mari Mandona. Así que la sundera es la pequeña siempre. Gran boca. ¡Ah! Dicho lo de la colección de manga. Natsuki está entre decir Mónica y manga. ¡El manga es literatura! Evangelion es literatura pura. No se preocupen, chicas. Ni un cocinario en mi cuarto. Es porque tu habitación es muy desordenada. Parece tontita, pero. Casi incendiaste toda la casa. Parece tonti, esto tonta. Pero tiene al minero aquí, ¿eh? Lo tiene ahí. Claro, pero porque. ¿Ves eso? Es como. Es muy. Pero. Jope, le tienes un cariño. Son realmente buenos amigos, ¿no es así? Podrías tener un poco celosa. ¡Madre de Dios! ¿Dónde vas? ¡Uy, uy, uy! Tú uy, no uy, puedes, uy. ¿Ves? Pues el problema es que esto es como. Solo amigos, no es sexual esto. Entonces, difícil chocar en esto. Sayori. Además, no se entera nada, que es lo bueno. Como costumbre, pues, Sayori parece ajena a esta situación en la que me acabé de poner. Sayori. Yo incluso te trajo algo hoy. ¡Espera, Sayori! Para mí. No realmente. No seas tímida. Ya tengo un libro, ¿no? Era un libro de terror. Madre mía. Esta no es Sundere, es la otra. Es como. Yandere es loca. Yandere es que asesina. Yo no digo. Joder, Arturo. Ya sé que hay una Yandere. Yandere es en plan... Sádica. Es en plan, es mío. ¿Has visto Mirai Nikki? No. No la veas, es basura. Pero esa es Yandere. Yandere es loca. Supongo que significa depende de mí rescatar esta situación. Ey, no te preocupes. Primero no estaba esperando nada. Chicos, alguno del chat, si alguien ha jugado al Doki Doki, ¿qué opine? Merece, no importa qué. Así que eso piensas. Toma. Libro. Discutirlo. ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente? Que se eligió un libro que. Ay, era súper mona esta. Si no fuera por el nombre tan lésbico que tiene. Pues va, Yuri tiene nombre de ruso. ¿No hay rusos que se llaman Yuri? No sé, tío. Yuri es el legendario lésbico. A ver. Uy. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Aupa ya hoy.
No parece ser el caso. Simon y Castañeda de conversación. Vale, que no han empezado todavía. Parece que Nike se ha molestado hoy. Mejor que me haya escrito el más cercano. Nike se ha molestado hoy. Vale, creo que cuando jugué con Josema, como fuimos a por Natsuki, en ese momento creo que se nos acercamos a Natsuki. Sí. Pero aquí no. Porque hemos estado muy a la par. Abro un inciso. Hay muchas sinales. Si hubieras, mi hermano siguió a Yuri. Y entonces con Yuri directamente te sentabas a su lado y leías ya. Con ella. Qué mal. Bueno, me duermo, en serio. Es para que aparezcamos totalmente flojos en comparación con los demás clubes. No podemos dar por vencidos. O a lo mejor es que realmente hemos subido esta y al final sí. Y con esta es no acercarte pero oírlo desde allí. Sí. No lo sé. ¿Qué más da? Solo me va a pasar una vez, no me va a pasar este juego más veces. Puedes hacer un speedrun que está al rato hace clic, 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 clic. A ver, una forma de mostrar eso a todos. Es que un evento literario. ¿Sabes que estaría guay disfrazarte de libro? Tomando... ¿Sí? ¿Te cosplayas de libro? De libro. En plan, haces un cartón así, una mujer, y te lo pones así. Sí, y aquí va hueco, ¿no? Y así llamas al club y llamas a la gente. No, pero te escribes a un libro en plan, no sé qué, Lovecraft, no sé qué, y por detrás, pues te disfrazas del Cthulhu, una cosa así. ¿Qué? La comida era el truco. La comida. Llamamos a la comida. La base. ¡Baselito! Basic Instinct. Comer. No sé qué me voy a hacer eso. Le hablan a mi barriga. Le hablan. A mi barriga creativa. Que se ha puesto dos veces. A lo mejor es. A mi, hablan en plan bailecito. Pastelillos serán. Tengo hambre. Yo también. Pero no tengo que para almorzar. Vale, ya ponerle un chocolate si queda. Yo no estoy sonriendo. Al final, Sayori sigue siendo su vida habitual. Pero hay reírse con la reacción inesperada de que la admiro. Vale, parece que sí que hemos ido a por Sayori. Vale, bien, bien, bien. Ostras, qué raro. Espero que no se acabe el juego porque Sayori. No, ¿cómo va a ver? ¿Qué dices? Que va, que va. Es que estás hablando. Pueden contentar las cosas y hacer que cobren vida. Supongo que es por eso que termino dejando de hablar sobre mí. No puedo evitar preguntarme cómo se llama a través de sus ojos. ¡Adiós! ¡Qué cerca! ¡Uah! La que ves hoy me tiene este la vista. Casi me caigo de la silla. ¡Lo siento! O sea, que estaba así. Espera. Claro, estaba así. En realidad no lo siento en absoluto, es tu culpa por dormir. Así es que tú también dormirte, me cago en la leche. Este no es el club de siestas. No es el club, tiene un club de siestas. Te estás quedando despierto hasta tarde otra vez, ¿no? Ahora que estás en un club, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Si este juego es puro y casto. Sí, sí. Me voy por encima del hombre, a ver si Mónica o yo con casualidad. Aún así es cierto. Siempre estás cuidando, Sayori. Es lo que mejor hago. Eso es un problema. Pues sí, esta es la parte de esa. Sí, pues hemos elegido bien. Me cuidas mejor de lo que me cuidas a mí mismo. Todavía quedas dormida todos los días, ¿verdad? No todos los días. No se los convencen, ¿no? Eso es un secreto. Qué mona es. ¡Vamos! Al menos dame el beneficio de la duda. Está escrito sobre ti. Se mira a sí misma. ¡Madre de Dios! ¡Qué mona es! ¡Qué tonta es! Está cayendo puta esta mañana. Tu bebé se está haciendo por aquí. Hola. ¿Qué está pasando? Martillo pilón. ¿Qué está pasando? Hay más que solo tu cabello. ¿Qué está pasando? Tu bebé tampoco está bien. Y una mancha de pasta de dientes en tu cuello aquí. Ostras, está poco a poco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Que este vídeo hay que subirlo a YouTube, que si no, no lo censuran. ¿Qué está pasando? Eso es grosero. Ni siquiera me tienes tu brusa. Oye, por favor, no le hablo eche la brusa, que por favor. ¿Por qué crees que todavía no tienes novio? Uf, qué brusa más dura. ¡Eso es súper grosero! Me lo agradecerán más tarde. ¿Qué está pasando? ¿Le está metiendo mano? Obviamente es esto, pero... ¿Qué está pasando? Está desde abajo, o sea, que va a subir arriba. ¿Qué está pasando? Una vez que veas cuánto se ve mejor, cambiarás de opinión. ¡Dios bendito! ¡Le está metiendo mano! ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Arturo, ¿qué me has dicho que juegue? ¡Madre Dios!
Esto es muy gracioso. Mira los pies. Gracioso. Está como... Esto es muy gracioso. Estaba pensando, tengo que estar en un amigo que hace este tipo de cosas. No digas eso. Ahora es que me sienta raro, estúpida. Está bien, sin embargo, estoy feliz de que estemos así. Friendzone. No, no, ella también pica, ¿eh? Tiene un picayelo ahí. Supongo. Ten cuidado, puede que el botón se suelte. ¿Y se me salga una teta? Me cuesta cerrar completamente el botón cerca de su pecho. O sea que... ¿Esto te queda siquiera? Si mueves la botonada, sabrías notado antes ya, ya no te queda bien. Eso es que... Bueno, me callo. ¡Qué miseria! ¡Madre grande otra vez! ¿Qué? ¿Ves esto final? ¿Este juego? ¿Cuál cogiste? Yo cogí a Natsuki. A Natsuki. Y mi hermano cogió a Yuri. Pues mira, vas, o sea, a ver este, vas a ver el final. Maravilloso. Es una viciosilla. Pero es mucho mejor ahora. Pero es extraño ver la cabeza de esta botonada así. ¡Madre de Dios, tío! Pero está tan apretado. ¿Sabes que ahora hay juegos en Steam que son porno, literalmente? Muestran este. Sí, sí, lo han permitido. Steam ha abierto su política. Mayor de 18 años, mayor de 18 años. Un momento. Pero hay muchos juegos, por ejemplo, yo sé que hay muchos juegos hentai ya hoy, pero súper brutos. Bueno. No da la pena, absoluto. Sí, nada, me aprieta, toma por culo. Claro, es para no tener que hacer la imagen con esto abrochado. Es que imagínate, te tengo que hacer más imágenes. Para hacer este juego se han gastado un dinero. Y que está gratis en Steam. Es una maravilla. 100 euros han gastado. Es que si realmente te ha gustado mucho, te compras la banda sonora. Y así le aportas el dinero. Y han ganado, o sea, les ha salido bien. Pero la gente juega esto y dice, madre mía, me sabe mal no darle dinero y le compro la banda sonora. Cuestión de dotarte y gira. Si lo mantengo desabrochado, no tendré novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de miedo? Escuchad, está con las... ¿Está haciendo así? Tío, Arturo, hay más cosas, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo eso como si fuera algo bueno? Porque si tuviera novio, sí que te dejaría... ¡Oh! Buenísimo. ¿What? Yo me quedo... Dice que si tuviera novio, no te dejaría hacer cosas como esta. Y me cuidas mejor que nadie, de todos modos. O sea, básicamente... Van muy al grano, tío. Sí, sí. Voy a ir al gran. Hoy voy a ir al grano. Es todo. Pero es que mola porque es todo el rato cosas de esta de... Ay, no sé qué. Ay, no sé cuánto. Ay, no pero sé cuánto. Pero sería plaga. Bueno, no. O sea, es un cagüey hasta el final. Por eso es muy denso a veces. El cómo avanza de... Ay, no quiero que sepas que me gusta, pero es obvio. Pero... Solo me hace esperar un poco antes. Solo te enfocas en ir a la cama más temprano. Es un trato. Qué bonito. ¿Ves? Es la mujer. Esta es tu mujer. Esta es Mayushi. Y tú sabes que a mí Mayushi me pierde, así que... ¡Hala, Dios! ¿Que dónde sale esta? ¡Bien, todo el mundo! Hay que leer los poemas. Vale. Los poemas que escribimos. No puedo esperar leer el tuyo. Yo leo mi poema. No, vale, no se lee. O sea, simplemente dice, lo leo y ya está. Porque esta final manga ya tengo el disfraz, o sea, el cosplay para hacer manga, ir, pero la no? próxima... ¿Te viste esto? No tienes huevo, chaval. ¿Que no? No, bueno, espera, que cae en mayo los exámenes del polio. Pero... Para el siguiente noviembre. Pero me pasas en verano. Tú no sabes, hay uno del LOL que en las finales siempre va cosplayado de día. Y pega un cantazo. ¿Cómo se llamaba? Ya luego te lo enseño. Sí. O sea, que es un pavo. Pero que está pero que buena. Se va a decir y dices. Pero que es una mujer, que está buenísimo. Se llamaba. Ay, no lo sé. Ah, no caigo ahora. Me la hacen termina. No puedo querer hacerte algo tan vergonzoso. No puedo encontrar mucha inspiración. Nunca he hecho esto antes. A ver. Es verdad, aquí vas de uno en uno. ¡Madre de Dios! Sí, ¡qué sí, peñazo! Sí. Ahora es a ver a quién se lo das primero. Vale. Letra pristina. Pristina. Ostras, otra palabra chunga como ígnito. Buscad qué significa íclito. Vamos a por Sayori, ¿no? A tope. Martillo Pilón. A tope. Martillo Pilón. Estimas cómo convertimos a Sayori primero. Mi mejor amiga después de todo. ¡Dios mío! ¡Esto es tan bueno, minero! ¿Eh? Me encanta. Ah, vale, que lo ha leído ya. Está reaccionando exageradamente. No sé si me ha escrito en absoluto. No tenía lo que estoy haciendo. Bueno, claro, a esta le ha gustado. Esta le tiene que gustar. Tal vez sea por eso, porque tampoco tengo idea de lo que me gusta. Porque a esta le gustan cosas muy random, ¿eh? Ja, 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 ja. Incluso la de Natsuki. Estoy segura de que eso es parte de eso. Te entiendo mejor que muchas otras personas.
cuando leo tu poema. Es que en realidad parte del comportamiento me recuerda a Marta, entonces. Es un minero, ¿eh? Madre de Dios. ¿Cómo habrán hecho el algoritmo para escribir esta basura de Marta? Pues nombre más Emma. Pero... abre paréntesis, nombre, cierro paréntesis, Emma, printf. Vale, vale. No, no, sí, Emma. Sí. Pues, no sé, es que claro, si hubiera sido Minema, entonces. Entonces sí. Entonces sí que hubiera sido más complicado. Pero, te digo eso. Abro paréntesis, nombre. Sí, 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 sí. Emma. Abraza la hoja con todos contra su fecha. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy realmente feliz que hayas escrito una. A ver, venga el tuyo. Estoy feliz de ti, el salón del club. ¿What? A ver, un momento. Podemos mirar. Me recuerda que eres parte del club, vale. Y por no decir el hecho que estoy frente a ti. No estoy realmente metido en esto todavía. Y me voy a romper mi promesa. Yo dije antes, miñero. En el fondo, no eres egoísta. A ver, en realidad es todo egoísta el pavo este. Solo está aquí por las verdas. Di no al costumbrismo. Ay, perdón, que no se lo podía volver a decir. Es que eres todo pesado. ¿Sabes lo que va a pasar? Es que este juego es muy... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ay, que no se puede decir palabrotas en YouTube. Vamos a ver cómo ocurre eso en Twitch. ¡Taca! Eso está bien, ¿eh? No, tío. ¿Ves? Claro. No estoy seguro si sabéis ver la imagen completa de mi motivo aquí, que es... Lo vamos a guardar. Ah, toma pepul. Otra vez, ¿no? Poner que es parte de la razón por la que me uní. ¿Cómo significa para ella y todo? A ver, su poema. ¡Yay! No lo hemos saltado. Ha hecho un yay. ¡Ah! También le das mi poema. Venga, a ver. Venga, léelo tú. Querida luz de sol, la forma en que brillas a través de mis persianas en la mañana me hace sentir que me extrañaste, besándome la frente para ayudarme a salir de la cama. De mis ojos, el sueño frotaste. Me pides salir a jugar. Confías que hoy no lloverá. Miro arriba. Azul el cielo es un secreto, pero confío en ti también. Si no fuera por ti, por siempre dormiría, pero no me molesta. Quiero desayunar. Maravilloso. El principio, el final un poco, pero está muy bien. Sayori, esto es una suposición, pero esperaste hasta mañana para escribir esto. Bueno, no está muy complejo. No, un poco. Pero un poco de aprendizaje, sí o no. Como cuando haces una memoria en la universidad, queda todo un trampo. Pero es como Corey, el otro día, dice que tú sabes que el año que llevas hace un TFG, madre mía, cosa tan rara. Dice, eso, el TFG no se hace el domingo por la noche, ¿no? No. O sea, es un trabajo de meses. Eso me sentí un poco mejor conmigo mismo. No seas malo. Mejor. Un domingo por la noche. Lo dijo Corey, yo me partí el culo. Eso no es como una práctica de domingo por la noche. Yo, madre de Dios, Corey. Hostia, tenés que ser un puto amo. Bien TFG. En una noche. Bien TFG. Ese fue un poema malo. Espero que esto empiece a dar miedo de aquí a una hora, porque si no. No, hasta el tercer poema nada. Es que el juego se tiene que saber mucho que vas a por esa persona para que empiece a hacértelo. O sea, porque igual el primer poema lo has hecho al azar. Suena como tú, exactamente esa última junia. Hice huevos y tostadas. Ya las tostadas, ¿eh? Es malo saltar esas a mí, ¿no? Monica is the best. Mejor poema de todos los tiempos. Ya está divertido. Venga. Va, Yuri, Yuri. ¿Yuri? Yuri. Venga, Yuri. A ver, Yuri. Que no tiene que gustar una mierda. No, porque esto es súper oscuro. O sea, mira el poema. Pasa un minuto y me vas a... Ah, vale, que ha leído el mío. Vaya basura. Lo siento, voy a comenzar a hablar. No te fuerces. No estoy forzándome. Solo necesito poner mis pensamientos en palabras. Espera. Está bien. Basura, ¿eh? Es la primera que dice un poema. La primera ya en la frente. Sí, ¿por qué preguntas? Solo me estoy asegurando. Supuse que podía ser después de leerlo. Entonces es tan malo. No, apenas. Acabo de alzar la voz. Lo siento mucho. Entierra la cara en sus manos. Mira, no se ven ni los ojitos. No voy a evitar nada que ha pasado en el minuto y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. Voy con tiempo a acostumbrarse a la gente nueva. Realmente no me di cuenta. ¿Qué estabas diciendo? Que hay hábitos de escritura específico para quienes suelen ser típicos de escritores nuevos. Ya me he superado yo mismo, aprendí a apreciarlos. Qué más notable, ¿no? Vamos, que me gusta una mierda, pero te dice que le encanta para... Nada, que tienes tu estilo propio. Nada, si es que es eso, no te va a decir que es malo, te va a decir siempre el bueno.
Tiene elegir un estilo, escrituras apagadas junto al tema, que juegas juntos. Eso es como. Se llama el disonancia ludonar. Bueno, da igual, chorrada. Que escribes de un estilo, pero cuentas cosas de otro, entonces choca. Pero bueno, normal, si no estamos yendo por esta. Si cambias, si vas a por esta, cambia el diálogo, ¿no? En plan que. Sí, sí, sí. Que, sí. Que le gusta más. Pero el diálogo vale, este vale, no vale, es vale. Igual. O sea, te cambia todo. Muy bien. Por eso haces lo que te digo, te haces tres poemas, para que el juego se asegure de que tú vas a ir a por ese personaje. No es algo por lo que puedas culparte, hay tantas habilidades que tienes. Por ejemplo, mi hermano fue por Yuri, te cuento porque es lo que más me acuerdo. Y Yuri te decía que le había encantado, que habéis conectado a un nivel no sé qué. Que sí, que sí. Que no me cuente, José, no me interesas. Parcial. ¿Puedo hacer un mini inciso? Sí. Yuri se lleva fatal con Natsuki. Es sí, por... no, por supuesto. Pero son personas muy distintas. Minero. Ojalá había llamado otra forma. No se puede cambiar, ¿no? No, no, no se puede cambiar. A ver el poema. Fantasma bajo la luz. Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandor ámbar. Se bañan. Así deben estar. La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo. La última que aún debe ser reemplazado por el enfermizo tomo azul verdoso del futuro. Me baño. Calmar respirando aire... ¿Calmas? ¿Qué pone ahí? Es que tiene una letra muy chunga. Calmas respirando aire del presente. Respirando aire del presente pero viviendo en el pasado. La luz parpadea. Yo parpadeo. A ver, también se entiende que en inglés esto estará mejor hecho. Sí, en inglés está mejor. La traducción es bastante mí. Yo lo siento, tengo una reta tan terrible. ¿Qué? No estaba pensando en eso en absoluto. Hombre, en realidad sí hay. Tengo mucho tiempo a leer. Bueno, sí, no leo cursi nada. Entonces, si lo pasas automáticamente, también te dice esto. Supongo que sí. No te lo dice. Mi hermano directamente cogió y hacía pam, pam, pam. Y le decían a Yuri, ¿te lo has leído bien? Pero supongo que será por haber ido a por ella. También. O sea, yo qué sé, no. Tampoco. ¿Cuántas de estas van a escribir? Tu letra es bonita. Eso es un alivio. Pues me gusta el poema de la otra, que te diga. No, el Sayori es mejor. Este es bastante. No cuenta nada. Es que... Este es como. Es como la poesía de Góngora. Es una poesía que va más a las palabras, a todo más así artístico que lo que te quiere transmitir. Ha escrito algo más suave, algo fácil de digerir. ¿Te gustan los fantasmas? La historia no es un fantasma. Espera un momento, haciendo un inciso. ¿Cómo se llamaba el estilo poético de Góngora? Escribidlo en la caja de comentarios, que no me acuerdo. No, va en serio. O sea, tenían dos no estilos. Sé, tío. Quevedo y Góngora y Lope de Vega tenían tres estilos diferentes. No me acuerdo. Solo lo miraste. Después de todo. Que no, tío, que me lo he leído. O sea, que no va de un fantasma. Ya te lo has comido tú. Realmente, supongo que si vuelves a leer el poema, a lo mejor te enteras de lo que te está diciendo esta mujer, pero... No es nada realmente. Pues ya está. Siguiente. Verás esto. Vale, claro, la he leído primero. Comencemos con las cosas que no me gustan. Bueno, es mi poema. No importa, no te vas a dar de opinión. Madre mía, que es un dere. ¿De qué sirve compartir? Es que esto me hubiera estado haciendo otras cosas. Joder, ahí picando también, ¿eh? Va por la una, pero la pica. Es un pillín el minero. Un pillín. Me sentía más cómodo compartiendo mi poema si el tuyo fuera realmente malo. Que es un dere, tío. Que lo ha hecho bien y te ha mandado a mierda. Buenísimo. O sea, que le gustó. Queda atrapado en su garganta. Eres tan... Tú solo... No entiendes nada, ¿verdad? No entiendes nada, es la frase típica. No sé qué... A ver. Vamos, es verdad, espera, que por este favor. Ahora, atención, ¿vale? Este fue ver una basura. Que este muy. Águilas pueden volar. Espera, de hecho cambia. Hasta la música. La hace más tonta, o sea, más infantil.
Águilas pueden volar, monos pueden trepar, grillos pueden saltar, caballos pueden competir, búhos pueden cazar, chitas pueden correr. ¿Chitas? Monos. Ya no, 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 guepardos. Águilas pueden volar. Chita es un guepardo. Yo pensaba que chita era un mono. Bueno. No, la mona chita, pero no, es chita, o sea, chitas, los guepardos. Gente puede tratar, por eso es todo lo que harán. Ya está. Ya no tiene más. Más tonta que un pepino la tía esta, ¿eh? Te dije no te iba a gustar. Me gusta, mentira, ¿eh? Mentira. Este va lo que va. Porque va lo que va, pero pues, si no, le diría... Natsuki. Vete a primaria, vete a primaria. A ver. Solo sé honesto, lo soy. Mentira, no mientas, minero. Esto no es rol, porque es, yo no estás pensando con el rabo, yo minero. Yo no estoy interpretando a minero. Minero, estás pensando con el rabo. Todo se me parece. La cabeza está aquí, no hay. Entonces la gente sí que toma mi escritura en serio. A ver, yo qué sé, es poesía al fin y al cabo. La poesía no está nada escrito, pero... También, joder, verdad, pero... Todo el mundo, tío. Pero la gente falsa se huele. ¿Falsa de qué? Que el minero, que es un pillín. Ah, por supuesto, pero... Juego de palabras. Peso no... Como el primero para el final era fácil, lo falla. Pero luego falla a propósito. Bueno... Cállate, que desde ahora no es tan mal. ¿El qué? ¿El poema? El poema que dice que ha estado jugando aposta con la poesía para después cagarla. ¿No está? Ah, no está. Para después cagarla en la última frase. Bueno, vale, lo que tú digas. A mí me ha gustado. Chorrada. Es la más joven esta. La más loli. Ni me cuántos años tengo, sin Natsuki, sin Dorugos, entonces no le quitaré eso. Hala, la que queda. Hola, minero. ¿Pasando un buen rato? Sí. El día del bikini. Una nueva sugerencia, el día del bikini. Hay como juegos, aparte, que hicieron después de este que son completamente fanservice. Es solo un juego dedicado a Sayori y estás solo con ella en su casa y va vestida de casual y estás con ella. Hay juegos fanservice. No voy a jugar ninguno de esos. Vale, sacaron varios después de esto, pues la gente se tocaba. A ver, este juego... Pues no es de lo más que... Es que en Japón, tío, hay mil polladas. En Japón, los cibercafés tienen que estar más guar, más pegajosos. No, tienes que estar no, ahí... No. Está, eso es ilegal. O espérate, no, las cajones estas donde tienen acceso a internet ilegal, que se cierran ilegal. Ahí. Que no. Ya sabéis que. Que no. Pero sí, yo lo vi en un reportaje de callejeros, que habían como cajones, o sea, como habitaciones pequeñitas en Japón, que tú pagas, tienes tu ordenador y tus cosas. Y había gente que se traba ahí todo un día y hay un momento en que el reportero entra y evidentemente un ordenador con la página porno abierta. O sea, eso significa que te sentarás ahí y hará como. O sea, todo estará pegajosino. ¿Has acabado? Sí. Muy bien. Ay, qué puto enfermo estás, ¿eh? Compartir tu poema. Venga, a ver. ¡Ja! Yo creo que con nadie, de ningún tipo de este, que yo escribiera un poema, se lo diría a alguien. Ni a Marta. Yo creo que un poema a Marta. Me gusta este. Me hace pensar algo que le gustaría a Sayori esta, ¿sabes? Eso es cague. Ah, sí. Tú y Sayori son buenos amigos, ¿verdad? No me sorprendería si tuviera ese tipo de cosas en común. ¿Y si haces el mismo número para dos personas? Por eso haces tres. O sea, tres poemas. Lo busqué en internet y te sale el. Si hay empate, el juego interpreta que tanto te salen comentarios buenos de Sayori y Natsuki. Pero por eso haces tres poemas, para el juego asegurarse. Pero si hace, bueno, claro, a ver, es muy difícil que hagas, sí. Pero si haces tres poemas puede ser en que, el, y que hagas 20. También, o sea, lo busqué en el caso, en que te saliera empate, el juego... Te coge un azar. Ya te contaré después. Uy, dale cara. No nada, Fer. La verdad me habla de ti. Parece que ustedes solamente se pongan por el bienestar de otro, incluso si me muestran de diferente manera. Vale, que sí, que se quieren mucho. Me parezco a Yuri. ¿Qué te dices? ¿Qué tal?
De experimento. Uy. No, tío. A ver. A ver, tu poema, leche. ¿Quién se ríe diciendo ajajajaja? Reírse es jaja, no ajaja. Basura. No soy muy buena, verás. Que es muy confiada. Esta es como la super líder. Hoy. Hostia, ¿qué? Hoyo. Hoyo en la pared. No podría haber sido. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No está! ¡No! ¡Lo hemos perdido! A ver. ¡No! ¡Cago en la mierda! Nada, chicos, nada, pues nada. Lo hemos perdido. Lo hayas visto. Haberle dado a pausa. Mandad capturas y ya lo leeremos. Qué desastre. No puedo buscar en ¿qué piensas? Bastante. Pues. Has hecho así, güey. Muy liberal, por así decirlo. Bueno, un hoyo en la pared. ¿Para qué vas a ir? Un glory hole. Glory hole. Me llevas a mí degenerado, pero tú, chaval. No es solamente la persona adecuada para el perro de la alimentación. Ya estoy bien, se vuelve a poner un día. Decía muchas semanas, han vuelto a en tiempo las palabras y las líneas. No sé si cómo decirlo. Tengo un agujero en la pared. Epifanía, evidentemente. Una epifanía. O sea, que se le apareció la virgen. ¿Por qué no empezaste a ver? Joder, pues este es el importante. Aquí está cuestión con el día sobre tu escritura de Mónica. Cuando estás escribiendo un poema, estoy haciendo un punto específico. Olvídate de escribir algo en el papel y borro más tarde. O sea, eso es verdad. Como dije, escribir una cosa, te dije. O sea, si cuando te escribes una novela o un poema o lo que sea, lo escribes todo y si hay una cosa que no te gusta, tú sigues escribiendo. Y cuando lo tengas todo, vuelves atrás. Pero no puedes pararte en una cosa. ¿Ves? Se mueve tu mano y sigue con la corriente. Un consejo para hoy. Creo que esas son todas. Mira alrededor, fue un poco más interesante. Pues esperé. Esto va a mejorar por mi capacidad de que tú eres. Ahora hay que elegir algo, ¿no? No. Vale. Me sonaba que había que elegir ahora a votar cuál te había gustado, pero no. No. Chai y Mónica están charlando. Me atacan Yuri y Natsuki. Te cambian hojas de papel. Bueno, es verdad que estas se llevan a matar. Natsuki se funde de frustración. Yuri sonríe tristemente. ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? ¡Oh, no hay nada! Creo que se podría decir que es elegante. ¡Hola! ¡Se llevan bien! En la tuya se llevaban mal. Pero fatal, o sea, pero que se tiraban los trastos. El que tuyo, es lindo. ¿Lindo? ¿Podrías comentar el simbolismo o algo así? A ver, puede ser que se lleven mal. No, pero lo mío salió una trifulca, o sea, que tuvo que venir. Me suena que cuando llega Josema. Tú fuiste a por ella, ¿no? Josema también fue a por ella. Sí. Me suena una trifulca. Y mi hermano fue a por Yuri y la trifulca sale. O sea, la escena es de si vas a. A lo mejor es si no las tienes juntas. Claro. Que se pelea, pero tiene que venir la Mónica y por ti. A ver, puede ser que más. Se están diciendo, ¿ves? Se están como mal, en plan, ¿ves? Ah, vale. O sea, es que esto es normal. Tengo un par de sugerencias. Si estoy buscando sugerencias, le voy a preguntar a alguien que si le gustase mi poema. Eso es al revés. Que sí lo hicieron. A Sabía le gustó. Y a mí también. Así que, ¿sabes? Me encanta. Y a Mónica no. ¡Boom! Me encantaría darte algunas sugerencias. Primero que nada, discúlpame. Ha pedido tu oferta, pero he estado mucho tiempo escribiendo vestido. ¿Ves? Sí que se va mal. Solo han empezado así. ¿Ves? No me di cuenta que estabas tan interesante de empezar en nuestro nuevo miembro, Yuri. ¿Eh? Ah, la musiquita. Eso no es lo que... Tú estás... Yuri también se para. Tal vez te haces a que me iba a preferir más mi consejo con los tuyos. ¡Oh! Es un ojo constante. ¿Cómo sabes que no prefieres mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Ay, ¡zorra! ¡Hola! Haría que todo esto me entiendo. ¡Ah! ¡Oh! Si fuera presidente, directamente todo lo que tengo es extremadamente lindo. ¡Oh! Está todo bien, ves, sí que vienen. ¿Sabes qué? Yo no fui a la que sospecho fue antes de que mi nombre me va a aparecer. ¡Oh! ¡Natsuki! Natsuki, eso es un poco... ¡Esto no te involucra! ¿Qué? Perdón. ¡Calla, puta!
Ay, perdón, que no se puede decir esa palabra. Ah, vale, Natsuki Yuri. Vale, es que he visto un texto distinto y he dicho, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale. No me gusta pelear, chica. Ay, pobrecita, es que esta es la... Las dos se voltean, se dan cuenta que estaba aquí. ¡Minero! Ella se ha tratado de hacerme ver mal. No es cierto. Ella empezó. Chicas, no me interesa ninguna. Lo normal es que te interese esta o esta, seguro. Pero porque ya digo, son personalidades muy distintas. Ahora creo que te hace elegir. No. Yo es que me di cuenta de lo rayo que era que no hubiera ninguna opción salvo los poemas. No puedes hacer otra cosa que no sean los poemas, ¿eh? Después podrás elegir, o sea. Vale. Ahora, pero él, o sea, lo que va a decir él ya está elegido. Que es que las dos tienen razón. ¿Con quién está de acuerdo? ¡Ah! ¡Sí que puedo elegir! Sí, Natsuki. ¿Con quién estoy de acuerdo? A ver, o sea, Natsuki dice que no hace falta escribir muy pomposo y dice que hay pompa y palabras muy bonitas. Esos son los dos estilos, perdón, estilos poéticos. Me doy una cita pedante. Por ejemplo, Yuri sigue el estilo artístico de Góngora y Natsuki sigue el estilo artístico de Lope de Vega. O sea, el estilo poético. Góngora tira más por todas las palabras redundantes, todo eso, y Lope de Vega tira más por The Classic. Vale, y ya, después ya, está la opción de Ayúdame, Sayori. Ya sé dónde están mis altavoces. Vale, pues Ayúdame, Sayori. Solo porque... Ayúdame, hay que darle lore a Sayori. Natsuki, así que mi vida saca las palabras que tenía en mi boca, entonces se encarga y me dije a Yuri. Yuri... Espera, pues Sayori está indefensa, no te voy a decir nada. ¡Sayori! ¿Eh? Sí, superé esta de Sayori y me siento incómoda. ¿Cómo pueden ustedes seguir usando que saben que hacen que su amiga se sienta así? ¡Oh! Ese es su problema, estén sobre ella, estoy de acuerdo. Es injusto que te intentes más. Hombre, por favor. Oye, por favor. ¿Ves cómo sí que se iban a matar? ¡Alto! ¡Oh! Claro, es que. Es Mayu, sí. Ustedes son mis amigas. Yo solo quiero que todas se vean bien y sean felices. Mi amiga es una persona maravillosa. Hola, ¿le saca ya o algo? Claro, es que, por supuesto, era obvio que iba a pasar esto. Natsuki es linda y nada más en ello, los pechos llenos de siempre. Grandes y hermosos. Sayori, se para triunfante, Mónica está bien, estoy desconcentrada. Haré un poco de té. ¡Buah! Todo rápido ha ido. Se sienta. Creo que la otra vez también elegimos esa, Josema también eligió esa. Bueno, o a lo mejor le dimos la razón a Natsuki. No sé, como Josema iba por Natsuki, sí que... Pues, esa es la razón para que se vea vicepresidenta. Y siente a cambio. Puedo ser una buena líder, puedo organizar cosas, pero o sea, no soy muy bien con las personas. No es como si yo pueda culparte, no puedo decir nada tampoco. Sí, vale. Está hablando sobre Sayori. Que lástima no puedas ver los poemas en ningún lado, ¿eh? Tendría que poder ver. A internet. Cuida bien de ella. Ya, pero bueno. Podría ver la lástima si somos dos. Puedes contar conmigo. Una persona tan genuina realmente es una buena presidente sin importar lo que ella diga. Bien, todo el mundo, es tiempo de irnos. ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? Fue muy divertido. Bueno, diría que valió la pena. Esto va bien. Bueno, en su mayoría. Mineo, ¿qué hay de ti? Yo diría lo mismo. Buena razón. Genial. Lo mismo mañana. Oh, Dios santo. Me quedo pensando. Vale. Ok, empezar a alguien quiere impresionar. Vale, vale. Minero, ¿listo para cambiar de casa? Sí, vámonos. ¿Puedo decir? No puedo decir que no estoy disfrutando. Vamos, está gozando con una perra el mismo. Sayori, hace que lo que sucedió antes. ¿A qué te refieres? Ya saben, te Yui y Natsuki. ¿Pasas seguido? No. Está realmente pedida que la pelea así. Tú no las odias, ¿verdad? No las odio. Puede que... Porque son tus amigas. Uf. O sea, esta no quiere rollo. Esta es... No, mírela por la felicidad. Pues es que es igual, es Mayushi. Y tú, minero lascivo, vas a darle caña. Bueno, tiene que aprender cómo va el mundo. Además, es la única a la que le metes mano. A ver, depende de quién elijas si le metes mano, ¿no? Vale.
Bueno, ahora el poema. Un momento, hagámoslo. ¿No has elegido? A ver, en mi opción te decías a Yori si querías ir con ella a casa, ¿cómo la veías? ¿Como una amiga o como si estabas enamorada de ella? A lo mejor más adelante. Bueno, que será más adelante. No, en la primera noche no nos pasa eso. Voy a por el almuerzo. ¿Quieres algo? Un vasito de agua, por favor. ¿Solo? Sí. Es que he almorzado chungo. Vale, o sea, voy completándolo. ¿Sabes la profundidad? Te veo capaz. A ver, chicos. Ups. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Esta silla es lo puto mejor del mundo. Ay, se adapta a esto. Bueno, como no la quiero cagar por si Ángel viene y me echa la bronca, jugaré un poquito al Tokyo Ghoul. Haciendo una pausa. El Instagram Tokyo Ghoul. A ver, ¿qué elegimos? Familia. ¡Vamos! Te he elegido familia y ha sido bueno. Déjamelo ahí, por favor. ¿Te elijo matrimonio? Matrimonios... Venga. ¡Vamos! Juegos ya vimos que no. ¿Burbujas? Le diría burbujas. ¿Burbujas? No. No. Burbujas era la chica. La chica. Nube. No, alegrí. Bueno, nube también. ¿Vainilla? Risa. No. Creo que la segura, sí, de total, da igual. ¿Ah, no? Encanto. ¿Bikini? No, bikini ni de cuña. ¿Encanto? Entonces arcoiris. Sí. Lujuria. Buena. ¿Lujuria quién será? Dale solo para verlo. Saldrá Yuri. ¿What? Ya te digo, es que la opción de... Son bocaditos de limón, ¿eh? Galletas de limón, si quieres. No, gracias. A ver, cementerio, conejito. Conejito, saltito. No, saltito habíamos visto que no, que saltaba bueno, esta. Es bueno. ¿Conejito o bueno? Bueno, bueno. Sí. La tienes pillada, ¿eh? Imaginación no. Reír. Incongruente. Melodía. Melodía. Clímax. Cachorro. O caramelos. Caramelos. No. Fiesta. Fiesta. Vamos. Doki Doki. Infancia. Animal. Falda, llorar, triste. Rosa. No, rosa no. Rosa se habla del medio. Malvavisco. Malvavisco, ¿eh? Dale, me será eso, ¿eh? Sale Yuri. ¿Está bien? Apolo. No, chungi. Gatito, nubes. Era nubes, ¿no? Creo. Joder. Sonrisa. Tonto. Tonto. No. Tonto es la del medio. ¿Piruleta? No, piruleta especial. Vamos, venga, va, que solo quedan tres. Fiesta. Fiesta. Placer. Pasión. Parque. Puro. San Valentín será esta chica. Abrazo. Hemos jugado bien, tete. Bueno, tomo el control. Sí, tú sigue, que yo estoy comiendo. Está buenísimo. Yo creo que no quieres una, pruébala. Muy bueno. Vale. Está de limón. No aparece tan rápido. Hola, minero. Nada, te estoy diciendo que ya llegó el club. Ey, Sayori. Estoy un poco hambrienta.
¿Tienes hambre? ¿Me acompañas al concert? Ahí yo he leído, me acompañas al concert. No, por mi Manhattan. Ahí las bravas. Lo mejor del poli, el conservatorio para comer. Una hora y 10 minutos. Uy, no tiene dinero. Qué pillina. Bueno. ¿Qué edad tiene esta gente? Yo diría entre 15 y 16 años, ¿eh? Un instituto, ¿no? Uh-huh. Y con Yuri hacía unas cosillas un poco pillinas. Que para una de 15 y 16 16 años. No, yo creo que no. Yo creo que tienen 15 y 16. Porque 17 y 18 llevan como. En Japón llevan como esto que es negro. Que van así como un traje de negro que se abrocha aquí. Ni idea. La preparatoria. La preparatoria, bachillerato. Claro, pero estos no están en preparatoria, con lo cual están en el instituto. Ah, ¿no están en preparatoria? No, están en el instituto. O sea, que tienen 15 y 16 años. Joder. Sí, sí. Este juego... Esto es muy legal. Esto no se puede ver. Esto es muy legal. Siempre tienes hambre. Me rindo. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha gastado el dinero en comer? No, que no tiene una pasta y cree que tú le invites. ¡Ah! Es una pillina. Por eso quería que le invitara, que le acompañara, vale, es verdad. No me hagas sentir culpable. Tía. Si te sientes culpable, si te me dices sentir culpable. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, el minero de Pagafantas, cero. Mira, esa... Es que para ver hay que forzarla. Esa... Sí. Si vas de bueno, a esa no la vas a sacar nada. Si va a esa, hay que forzarla. Yuri. De repente se ríe. ¿Pero qué puede hacer a tu niña? Heteros. No estaba escuchando ni nada. Ni nada, estaba con la oreja así. Apenas. Era solo algo en mi libro, los cojones. Es muy incómodo cuando estás en el metro y alguien dice algo súper gracioso y tú no te puedes reír porque me estás escuchando. Que me presta algo de dinero. ¿Viste tu abrigo? Sí. Que haciendo un inciso, si coges la línea de Yuri, Yuri está leyendo un libro de masacres y de genocidios. No, o sea, súper, súper sangriento. Sí, y me ha hecho gracia que han dicho sí, algo gracioso y es como, hostia. De genocidios, o sea, súper, súper. Sí, sí. Acabo de. ¿Cuándo qué? Cuando ¿qué? Hablas sobre tu mente, es un lado divertido sobre ti. El castillo. El castillo. Castigo. Ah, es parte del lore. Eso. No se va a hablar la pobre chiquilla. No, se está poniendo nerviosa. Creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros, ¿no? Yo cuando ya leímos... Esto es como en Valle Inclán, cuando hace una adivinación del futuro del libro. Vale, pues esta ahí, frase es lo mismo. Ahí cuando empezamos a leer ya es como... Esta tía es la chunga, tío. Esto es como en Luces de Bohemia, que al principio del primer capítulo te pone cómo va a acabar el libro. Pues lo mismo. A ver, es que a mí las corrientes serpénticas me gustan, pero mis gustos son raros. Por unos pastelillos, vaya. Esto se parece cuando en el poli dan de cualquier cosa, dan comida para que te acerques. Y es como, pero porque tú eres el único que va a gamberro a esas cosas, lo de las asexuales. Yo soy partidario de que si te dan comida, es de mala leche no aceptarlo. Si algo es free, a caballo regalado, tetes. O como dice un primo mío, la pela es la pela, tete. ¿Qué ha pasado? Ni idea, pero ha sonado un...
famosa historia. No era yo, Pau. Vamos, dame más crédito que eso, Sayori. O sea, ¿habrá a sí misma o algo? Hay que regresar. ¡Ostras! La Natsuki. La Natsuki. ¿Eh? ¡Una galleta! Una galleta gigante envuelta en plástico. La Natsuki que ha cogido y ha hecho... Uf. Milagro. Shuriken. Haz de mi casquillo. Tela. Déjala, ya aprenderá. Yo iba a dártela. Solo pastelillo. Natsuki, eso es tan lindo de tu parte. Estoy so happy. Sayuri, abraza la galleta. Dios, solo cómetela. ¡Ah, puto! Nada, sigue, sigue. Sabe mi punto débil, el hijo de puta. Tan bueno. Bueno. Qué bueno. Está para la boca, ¿no? Me mordí la lengua. Ay, qué dolor. ¿Puedo probar? Sí, son iguales. Dios. Acabé, no se le ve el colmillo. Qué latino es esto. La tuya es de chocolate. ¿Qué te dice? Vaya, le dio la mierda. Esto me recuerda a Yoyo el Corisa. No, porque el Corisa te revienta. Sobre todo no te daría la espalda. ¡Nyam! O sea, ¡ey! Le ha pegado la plaza a su padre en el boca. Le puso la seguridad, qué bueno. Está gracioso, tío. Dios, eres tan infantil a veces. Mónica, dile a Sayori. Ah, es verdad que Mónica no venía este día. Where's Mónica? Uy, voy a apartar el cursor. Sobre su retraso, obvio. Después te comentaré esto, ¿vale? Eso es inusual. Claro que está bien. ¿Eh? ¿No crees que ella tiene un... No estaré sorprendida. Vaya, vaya con la Mónica. Más deseable que todos nosotros combinados. Todas nosotros. No, y mete a mi dinero también, Te mete a mi dinero también. Eso es cierto. ¿Disculpa? La puerta se abre. ¿Eh? Pero que lo admite. Sobre su novio. Incluso... Después te comentaré qué es lo que pasa aquí. Pero ahora lo dice ella, ¿no? Ella dice algo. ¿Novio? ¿De qué diablos estás hablando? No importa. Eso. La campana sonará, al menos. Estaba practicando piano. No puede ser que mienta. ¿Piano? Uy, 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 hace agua por todas partes, ¿eh? O sea que también tocas música, Mónica. Uy. Pues es verdad, hace agua por todas partes, su teoría. Quise aprender a tocar piano. Esto es super cool. Tal vez una vez mejor un poco lo haga. ¡Eh! Ah, eso es lo de I've been practicing piano and stuff. Entonces, tipo grande. ¡Ay! Qué cosa más mona. ¿Ah? La
o sea, Natsuki. Sí, no, está leyendo. Al armario. Ah. Minero, venga, minero. En la hora. O sea, se nota cuáles son las partes que están predefinidas y cuáles no. Sí. Esta transición es porque esta parte no está predefinida, es por haber cogido a la chica. Sí. Esta. ¿Quieres venir conmigo? ¿Suministros? Ah, vale, ya sé. Acerca del festival. Algunos carteles. Barras de pegamento. Vale, que la idea es por el material. Vale. ¿Qué queda el pegamento? ¡Yay! Era policianocrilato, ¿no? O algo así, el pegamento. Tú eres un genio, yo no. ¿Vas combinado con 6 suministros? Estaría feliz de ir con él. Pero yo quiero ir. Agula va hacia... Te la quiere quitar, ¿eh? Vale, vale. Papel de póster. Vale. Chip, ha dicho sí. ¡Ocarín! Como ya un niño al centro comercial. Es que es eso, es que literalmente es una cría. O sea, no por mí, pero... Sí, por la gente. Para el vídeo tampoco se pasa nada. Pero sí, dale, dale, dale. A ver, pero... Un ritmo, pero... Entonces, no, lee una vez, deja un segundo y le das. Así, así. Una representación, dice. Ah, vale, los dos poemas. Madre de Dios. El cáncer. Algo aburrido. Sí, lo es. Ah, lo ha dicho en voz alta. Ah, no, vale, vale, vale. De realizarlos entre mis pies, la última flor restante me llamará. Giro el tallo liberándola de sus raíces adheridas, acariciando el último momento alegre entre mis dedos. Pero, ¿para qué fines he convocado esta alegría? Por ahora, cuando miro en todas direcciones, el campo, una vez próspero, antes que yo, es solo un yermo seco. ¿Dónde se ha sacado ese poema? ¿Cómo eso? Puta ama. Sayori. ¿Cómo pongo esto? Espera que tatónico el minero. Ah, vale. Los morritos. Eres malo, vaca. Contraste notable con tu hindú. Ahí, pica. Pim, martillo pilón. Comencemos la misión. Una bolita de sol atrayendo las hierbas del mundo que la rodea. Una bolita de sol. Nunca había habido a alguien llamar a otro bolita de sol. Bolita de sol. Tiene mucho sentido. Sí que sigue tratando loco. Dale, dale. Pues entramos al salón de clase. ¿Cuántos escenarios hay en total? ¿4? 4 o 5, hay mucho. Veamos qué tenemos aquí. ¡Crayons! ¡Crayones! Sí, supongo que hay en Latinoamérica. No se traduce. Tampoco sucio, nada. Busca mi color favorito. Será el color de... ¿Es el color cuál es? El color rojo. Chicos, poned en el comentario de qué color es el pelo de Sayori. Yo diría es un rosa anaranjado. Es un naranja... Creo muy que es, creo carne. Que es, color, creo que es, color creo carne. Que es oro rosa. Pero es un rosa con... Oro rosa. Oro se llama rosa. Rosa. Es con un rosa oscuro. Oro, creo que es oro rosa. Así muy rojo, tío. No sé. Ah, tiré uno por accidente. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Dónde te lo has tirado? ¡A la cara! ¡Tonta es! ¡Ah!
chinqueado. Vale, que se le ha caído y se ha golpeado con esta. ¡Madre de Dios, la niña esta! La neurona está como... La neurona... Es que... Madre. Sobre su regazo. ¡Oh! Arturo, no te vengas arriba. Que no es para tanto. Mi frente. Se agarra la frente. Por Dios, Ayori. Esto es como tú, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos, déjame, déjame ver. Qué chichón. Le doy por la cintura, se va a poner, Mari. Perdón. Espera, que se viene imagen. Se viene imagen. Se viene imagen chunga. Sugerente. Tienes que mover las manos, Ayori. Pero duele. Hazlo por un segundo. Estaba a un lado. Niños, lo que estáis pensando es ilegal porque esta niña no tiene 18. Estáis rozando la pederastia. Di no al heteropatriarquismo. Una marca roja de acento super. ¡Un chipote! ¡Un chipote! ¡Wow! ¿Qué es un chipote? O sea, un chichón. Hombre, por supuesto, pero que coge un chipote. Suena a... Esto se ¡chipote! Va, esto se va a hinchar. El que mi follo no va a dar. El chip, ¿qué tienes? Un chipote. Es que suena a cipote. ¿Qué tienes en la frente? Me ha salido un chipote. Entonces, adiós, Arturo. Si un día de pronto te apareciera una polla en la frente, con solo un centímetro de longitud. Te da cortos. Y cada día creciera un centímetro en la frente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que vieras la puntita? A ver, vamos a ver. Cae, obviamente cae. Ya, en un momento estaría. ¿Cuánto tiempo? Se empieza a crecer, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que vieras la puntita? Nada, o sea, se crece aquí. No, crece aquí. Esto. Aquí al principio no lo ves. Entonces. O sea, yo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Nunca lo vería, por los cojones te tapan los ojos. Yo te había entendido que solo se sería el cipote. Debería buscarlo de hielo. ¿Dónde podríamos encontrar hielo? Una vez fría, haría. No tienes que. Estoy bien, lo siento como unicornio, que tonta es. Hace una broma tonta. ¿Qué estás diciendo? Vale. Ya está por hielo. Ya pasa la cena, locos. Corre. Que le da y corre del pasillo. Máquina expendedora. ¿Qué debería comprar? ¿Qué más hará? Eso te iba a decir. Pobreta. Si es que realmente es eso, es que se está. La más porque tienes que cuidar de ella. A que se lo bebe. Es grande y... ¡Agradable! Perdón. ¡Qué agradable! ¡Perdón! ¡Agradable! A veces se va a ver. ¡Qué tonta es! Se la bebe. ¡Yau! ¿Qué estás haciendo? Es para tu frente. A que se lo tira a la frente. ¡Qué va! ¡Ah! Lo olvidé. Justita, ¿eh? Uf. Sí, sí. ¿Qué tan duro te golpeaste la cabeza? ¡Adiós! ¡Toma zumo de fruta! A mí no me recuerda a un tetrabric, pero bueno. No, es un tetrabric, es como una botella. Es una botella de agua. Para nada. ¡Ey, minero! Y aún no hemos leído los poemas. Aún no hemos leído los poemas. ¡Me cago en Dios! Se hace pesado, ¿eh? Pero después, una vez pasan los tres poemas, sí, ya va toda la pastilla. Segurísimo. Porque empieza la fiesta. Que sí. Se están acordando del momento. Tan rápido como podías. Fue por mi culpa. No fue mi culpa, fue por mi culpa. Fue mi culpa, también puedes decirse. La culpa es tuya. Tuya es la culpa. No, es por tu culpa. No, da igual. La culpa es tuya. Puede tener la culpa. Pero es una incorrección. Es como, por ejemplo. Arturo, culpa es hecho. O sea, culpa como sustantivo es hecho
de ser culpable de algo. Entonces, yo tengo la culpa. Yo tengo el hecho de ser culpable. Pero la forma correcta. Que está bien dicho. Búscalo gramaticalmente. Arturo, me cago en Dios, está bien dicho. Es por tu culpa. Que, bueno, pero puede ser por tu culpa o es tu culpa. Se pueden las dos. Está bien dicho. Bueno, ponedlo en caja de comentarios. Está bien dicho. Es tu culpa. Qué chungo eres. Como, oh, mis, como las H, se las podríamos retirar del sistema español. Ay, ay. Oye, hombre, atiendas a esto. Es realmente un amor. No me llames así. Calla, que te gusta. ¿A dónde vas? A ver, seguro que está cachondo el minero. Qué oscuro sería eso. Se siente natural. Hola, minero. Señor. Un señor que dice que ha escuchado la canción y le han dado ganas de ver el juego. Así que por eso no está viendo. Pues hola. Prepárate porque esto se viene en curvas. Me he perdido. Pon un momento la historia. Que quiero ver un poco. Sube un poco para arriba. Vale, vaya ahí. Después de todos estos años, está aprendiendo a cuidarme. Sobre este sin el tope, el amor, no me es así. Realmente no es tipo de todo el tiempo. Baja. Creo que se trata de ti, siempre natural. Que sí, que sí. Que se quieren un montón. Salta. Vamos a la acción. Claro, es que el año que viene ya sí que se van a preparatoria. A preparatoria. Con lo cual, evidente, se cumple lo que yo había, que tienen 16, 15 años. O sea, que sí, que roza la pederastia. Perdón, con Sayori, en la opción de Sayori ibas más a tope, ¿eh? O sea, la parte... Esta es Sayori. Ay, no, con Yuri. No, con Yuri. Con Yuri. Con Natsuki también en la segunda vez tampoco pasaba nada, ¿eh? Leías manga con ella. Pues con Yuri ibas más... Bueno, pero... Buena suerte con eso. Va a ver tu frente. Ah. ¿Cómo se curan de lo de poner el flequillo para que no se vea el chichón? ¡Ah! Qué bien. Joder. Ya se lo pasaron. A ver, se lo ha pasado él. Mi camarada se lo ha pasado, yo no. Yo lo estoy viendo por primera vez. Yo sé más o menos de qué va. Tengo un poco el lore, pero... El chipote. El chipote. Es que se me ridico el chipote. Es que suena a cipote, loco. Han vuelto. Tú prende. Y está bien, no te preocupes. Que lo ha dicho, pero no decía que lo iba a ocultar. Qué tonta es. Ahí, cuando se ha callado es porque ha caído en... Bueno, de todos modos. No, pero falta el papel, ¿no? El papel de... Lo tengo todo. Lo tengo todo. Solo tiene los crayons. Tiene crayones, cierto. Véase los plastidecos de toda la vida. De toda la vida. Hace tiempo. A que se los ha dejado. ¡Vamos! Es que es para matar. La neuronita. Es que es para matarla. Ah, lo ha cogido él. He encontrado el mismo póster, qué bien. Minero. Dios, una aventura. Es súper kawaii. Que sí, que sí. Que es la mayushi de este juego. Cocho. ¡Uf! Oh, poema. Venga, Sayori. Primero Sayori siempre. Minero. Realmente amo tus poemas. Tus poemas son tan buenos. El de ayer y este también. Claro, vamos a jugar por ella, así que... Martillo pilón. ¿Eh?
realidad tienes que estar escribiendo unos poemas de diabetes que tienen que dar todo el asco. ¡Somos felices! ¡Vamos comiendo! Tío, pero la vida es alegría. Ya ves. Esto es súper felicidad. Pues imagínate si fueras a poner a Natsuki unos poemas. No, pues igual. Pues con Natsuki era igual. Para que Natsuki no sabe escribir. ¡Oh! Guau. Ah, por ahí querría decir what. Ahí se le va a decir what. Yo he puesto guau. Dejé de pensar que era rara, idiota. Ponía expresiva con S. No sin X, madre. Es expresiva. Sayori por prota. Sayori por prota, sí. Desde luego. Sigue. Me está cocinando. Entonces, si... ¿eh? Sayori no lo también, pilla. Ya, pero pff, tampoco es que se lo esté. Tampoco es que tú también, sabiendo que ya no lo pilla, lanzar en directa de ese modo no tiene mucho. A Sayori hay que ir así. No le le apalme a la cabeza que tiene un chicho. Un cipote. Un chipote. Sí, un chipote. Un chipote. Un chipote. Madre Dios. La próxima vez que me dé un golpe, voy a decir que tiene un chipote. Qué bueno, tú. Tal vez. Joder, te da con su lápiz. Mejor que antes se ha frotado la galleta por aquí. El poema, se ha frotado el poema. Y la galleta que le ha dado Natsuki. ¿Me darías tu poema? Ah, que se lo quiere quedar. Ay, qué bonito. Pues toma. No, pero después de que lo lean los demás. Ay, qué bonito. Qué burro. Snap, ¿qué es ese Snap? ¿Qué es ese Snap? No hagas eso, que no sé si hay gente en mi casa. Van a pensar de todo. Rompí mi lápiz. No me lo creo. Ah, vale, contra mí. Digo, se da contra la mesa otra vez y ya la mato. Chocó contra mí. Vaya. Lo siento. Está bien, no lo quiero hacer por ti. O sea, literalmente se han encontrado, sí. Ahí abajo recogiendo el boli, madre de Dios. Claro, ya es temblando. ¿Cuánto lore? Soy un poco torpe. Un poco. Un poco, dice. Sensei. Onegai. Ay. Es que es el amor. Oh, te voy a dar el poema. Bueno, vamos ahí. A ver el poema. Botellas. Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro. Es un lugar secreto donde mis sueños guardo. Pequeñas bolas de luz solar. ¿Qué pesa todas... con las bolas del sol? Que lo usan porque el sol se divide en bolas. Todas como gatitos. Es la segunda vez que dicen eso. Como gatitos frotaré. Con mi índice y pulgar una sacaré. Es caliente y ardiente, pero no hay tiempo que perder. A la botella lo regresaré. Pongo la botella en el estante con las demás. Pensamientos felices, pensamientos felices. Pensamientos felices en botella. Todas en fila. Muchos amigos, mi colección atrae. Cada botella una estrella para hacer pases. A veces, mis amigos de cierta manera se sienten. Una botella saco y el día salvé. Noche tras noche, más sueños. Amigos tras amigos, más botellas. Profundo y profundo van mis dedos, descubriendo los secretos que se esconden en los rincones y grietas. Excavando y cavando. Raspando y raspando. Sopo el polvo de mis tapas de botella. No parece que el tiempo haya transcurrido. Mi estantería vacía podría usar un poco más. Mis amigos, a través de mi puerta han mirado. Abro y entran mis amigos. Dentro vienen, con mucha prisa. ¿Tanto quieren mis botellas? Las saco del estante, una tras otra.
dándoselas a cada uno de mis amigos, cada una de mis botellas. Pero, cada vez que las dejo ir, contra el suelo se romperán. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices por todo el suelo están. Se suponía que fueran mis amigos. Mis amigos no sonríen. Todos gritan, suplican, algo. Pero solo escucho eco, 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 eco en mi cabeza adentro. No sé, empezó muy bien y acabó muy mal. No sé, o sea, me perdí un poco. Pues a ver, que él guarda todo. Ella guarda todo. Ya, ya, a ver, me refiero. Pero me perdí un poco. No sé. Ha sonado súper profundo y largo para lo que hace ella. Sí, sí, por eso le cuestiona. Mejor póngate los tiempos. Pues ahí, ahí. Casi espeluznante. Espeluznante, miedo. Gracias. Escribes como magia. Yes. Sí. Perdón, hay. De obsesionarte con antes y dejarlo para una al final. Ah, vale, vale. Elija. Chucky, la de arriba. Va por Yuri, va por Yuri. Que te gusta más. ¿Tú fuiste a por Yuri o por Natsuki? ¿Tú fuiste Yo fui a por Natsuki, mi hermano fue a por Yuri. Vale, eso, siempre se me olvida. ¿Qué dices? Ah, vale, bueno, vale. Que la perdones tú por... Vale, vale. What? Porque tú... Ah, la... No, al contrario, de hecho, yo prefiero las más complejas, más simples, pero yo qué sé. Mi hermano elogió a Yuri y vamos, Yuri ya estaba chorreando, o sea. Sí, sí, con Yuri el nivel de salseo. Joder. Va a tope, ¿eh? Con Yuri va a tope. Sé que esto es lo que quiere Mónica. Natsuki. O sea, ya va de... Es que, tío, el rollo este de... Ay, no, lo siento que estés conmigo. Perdón por molestarte, por no sé cuántos. Ay. ¿Ves? Es que molesta un montón. O sea, cuando es eso, es con personas que en realidad tú sí que quieres estar con ellas. Que no pasa que no pasa que no me gustes. Que aún así quiero estar contigo. ¿Ves? Es que es eso. Pero no le das al poema. ¡Uy! No me ha dado el mío. Te ha mandado a tomar por culo. ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¿Tan mal? O sea, pero, tío, o sea, porque, claro, a ver, entre las tres barras, claro, te has desplazado muchísimo. Esta vez no hemos cogido ningún. Pero, pues, yo qué sé, vale. Ah, yo qué sé. Natsuki, joder, qué pena. Me sabía mal, ¿no? Natsuki. Qué mal, y esta también igual, ¿me va a hacer lo mismo o qué? No, porque has cogido algunas suyas. ¿En serio distingue tanto? Yo siempre pensé que era como el que más cojas ese distinto y el resto iguales. ¿En serio? Si coges a alguien, lo coges muy poco, no te cogen. Madre de amor hermoso. Está bueno. Está bueno. Se lo ha comido el poema. Allí lo dije. Es como ya lo he dicho. ¿Quién es mejor que ella, desde luego? Se está tratando de impresionarme. Como su siguiente poema, es un truñajo. Ya no la adjunto a esta. Dame un descanso. Yere, yere, ya sé. ¿Tú? ¿Qué has dicho? No lo he entendido. ¿Cuál es el problema de si yo te impresiono? No. O sea, dice, te lo diré tú. ¿Tú? ¿Estás intentando impresionarme? Hala. Madre de Dios. Pero esa tampoco me va a enseñar el suyo. ¡Uy!
¿Qué está pasando? ¡Ey, míralo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Que si le he hecho algo? Mojarle las bragas, no le he hecho. Diciendo nada. Por favor, ¿qué está pasando? Aquí la sexualidad se puede cortar. Is this world's final? O sea, con Josema esto era más tranquilo con todos. Con Josema nos llevábamos bien con todos. Pero si vas. Claro, si pero vas igual, full, está, claro, igual si está vas muy... full. Si vas full Mayushi, me sale. Si vas full Sayori. Sayori, las demás se van a la mierda. Pero por favor, ¿qué está pasando? Mi hermano fue sola por Yuri. Y con Yuri, básicamente el juego cambia a Yuri. O sea, solo estás con Yuri. ¿Y los demás? Pero, aparecen ahí, pero. Claro, pero no, tampoco te odian. Es que ahora la otra me está odiando. Y la esta se va corriendo. ¿Qué está? Pero que yo no estoy tratando de impresionar a Natsuki. Que yo intento ir a esa. ¿Qué está pasando? Plot twist. ¿Qué está ocurriendo? Atrapado por el sexo. Piero, ¿qué está pasando? Explícanos, ¿qué está ocurriendo? Dale, dale, dale. Atrapado por el sexo. Ya veo. ¡Uy! ¡Que no! ¡Que no! Pero en la votación. Cuando hiciste el balance. Salía Sayori. ¿Salió Sayori? Pues, ¿qué está pasando esto? Yo no estoy creyendo a Natsuki nada. Que no, tío, que se le dedica. Pues decía que estaba pensando mucho. Sí, en ella, que le habías dedicado el poema a Sayori. A que se ha roto el algoritmo. Me cago en el juego. Que no, tío, que yo no he ido por Natsuki. Hacer trampa. No importa, ya estoy bromeando. O sea, que se lo ha buscado en internet. Ah, tío, no. Me perdí por mi internet. Nada, no pasa nada. No te has perdido nada, salvo que la Yuri nos odia. Y Natsuki se ha puesto absurdamente a su nere cuando yo voy a por Sayori. A mí las otras me dan igual. Pero igual como les he dedicado algo del poema. Uy, pues... qué chorrada más grande. ¿Cómo se dice Natsuki por ti? No sé. No necesitas responder a eso. Tío, no sé. Nos conocemos de 2 días. Vaya por Dios, ya ha vuelto. Hey. Pero enséñame el tuyo. Le ha gustado. A que se va corriendo otra vez. Celos, dice. Pero celos. No sé hasta qué punto. Piero 2904. Celos no es. Si te quedas hasta que veas la. No me digas nada, hombre. Mira, escribe este poema. Se supone que hemos compartido con todos, ¿verdad? Pero que no es para ti, niña. Que es que, por favor. ¡Ah! No iba por ti. Ojo, que también si pudiera poder. Ya la tengo, ¿no? ¿Sabes? La otra es asexual. A esta le gusto. Esta es clarísimo que le gusta. La otra me odia. La otra es que es mi mejor amiga. A esta le gustó un montón. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo qué? ¡Ah! Pero lo puedo leer. Ah, vale, vale, lo puedo. ¡Bien! Vale. Es que empieza bien la niña esta. A Ami le gustan las arañas. ¿Sabes qué oí de Ami? A Ami le gustan las arañas. Ásperas, retorcidas, peludas y feas arañas. Por eso no soy su amiga. Ami tiene bonita voz. La he escuchado cantar mi canción favorita. Cada vez que cantaba el coro, al ritmo de las palabras, mi corazón latía. Pero le gustan las arañas, por eso no soy su amiga. Un día me lastimé la pierna. Ami me ayudó a ir a la enfermería. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas, sus manos asco dan. Por eso no soy su amiga. Ami tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con alguien, probablemente sobre arañas. ¿Y si a sus amigos también le gustan las arañas? Por eso no soy su amigo. No importa si tienen otros pasatiempos, no importa si lo tienen privado, no importa si no hace daño, es asqueroso. Ella es asquerosa. El mundo es mejor sin amantes de arañas. Y se lo contaré a todos. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para. ¿Hago un inciso? ¿Puedo hacerte un inciso? ¿Qué está pasando? ¿Puedo hacerte un inciso? Sacaron el partido y no estaba bien, ponía aranas. Que no ponía arañas, ponía aranas. ¿Puedo abrir? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Ami, o sea, te puedo hacer un inciso. Ami es Mónica. Ya no te cuento más, porque es que si cuento más, es decir spoiler, no sé qué, y te vas a cabrear. Lo entenderás todo, ya lo entenderás. De motherfucking poema, o sea, no me jodas, ¿qué ha sido eso? ¿Se ha caído la pila
hacer esto? Así. Estaba calentando. El mensaje es bastante sencillo en este podcast. Sí, ¿qué? ¿Qué va a explicarte? Que espero no tener niña cerca, niña. Ah, ya, y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son. Sobre un idiota ignorante. Madre mía, ¿qué vas a más? ¿Qué? O sea, tú. Pero de gente así. Como todos piensan de mí. ¡Hala! Qué dark se ha vuelto este pronto. Ya aún sea. Se, haciendo un mini. Se va a poner. No, no, hombre, claro que se va a poner dark. No se refiere a sí misma, claro, se refiere a sí misma. Que no se refiere a Mónica, que se refiere a sí misma, lo que está diciendo. Bueno. Es que dice, nadie quiere ser su amiga porque gusta las arañas. Y ella lo que está diciendo es que es al revés. Que lo que ella dice es que por mucho, que aunque me gusten las cosas, oye, pues soy mi amiga, yo qué sé. Pero es que claro, es al revés. Ahí lo ha hecho muy bien, porque lo ha hecho, ha buscado la metáfora bien. O sea, se refiere a sí misma, ella es la que le gusta, ella es a mí. Me callo. Claro, sí, estaba pensando. Es ella, es a mí. Por eso está diciendo eso. Que aunque le guste la sala, aunque le guste algo que a ti no te guste, a ti te da asco, bueno, pues la persona puede ser maravillosa. La Natsuki se ha vuelto súper profunda, ¿eh? Ha mejorado. Sí, sí, sí. No, pues si hace un minuto se ha ido corriendo llorando porque le había dicho guapa. El de este no lo hemos leído. ¡Los cojones! ¡Uy! ¿Qué está pasando este? Hemos leído dos poemas. ¿Cómo simplifica? Nosotros no. O sea, no sé, cuando jugaba con Josema, leímos todos, me suena, leímos 8 poemas. ¡Uy! Pues nada. No pases tan rápido, porfa. No, pero pues, por la mano, pero. Ahora, dale. Recitar. Muy perdón. Qué bien. ¿Cuántos poemas hay? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Pues cuando terminemos, cuando vayamos a escribir. Ah, no, tres, hay tres. Pues cuando vayamos a escribir este tercero, cortamos grabación, vale. Y dejamos un descansito. Vale. Es porque a partir del tercero es cuando. Vale, sí. O sea, ahora va a empezar lo bueno, vale. Dejamos de cansito. El juego se pone muy dark. Sí, sí, sí. Bueno, no. Chicas. Claro, es que no quieren. Pero los únicos empresarios que tiene este club, como si fuera el salvo del mundo. Posada. Pero es que no lo van a hacer, dicen, ¿no? Que sí. Que sí, que sí. ¿Sí? ¿Sí? El Mónica le está diciendo. Les está forzando. Les diciendo, está forzando. Sí, venga, tenemos que enforzar, no sé cuánto. Que ensayen delante del espejo. Mm-hmm. Estoy de acuerdo. No creo que sea demasiado pedir. Ah, tío, yo qué sé. En realidad, no sé, si te cuesta mucho, pues no lo hagas. O sea,
ya les ayudamos, pero si no quieren. Bien. Vale, esta sí. La otra es la que va a dar más guerra. La otra normal que de guerra. Yo te pesto. Este no va a ser mi muerte, madre de Dios. Qué exagerada. ¡Uy, qué hijo de puta! Me ha mirado. ¡No! De ninguna manera. Mónica. Ah, vale, ahora va a necesitar Mónica el suyo, ahora lo veremos, ¿no? Que no lo veo como lo habíamos visto. Y después vendrá Yuri. Vale. Qué bien. La forma en que vuelan. Ah, pues no lo va a leer. ¡Qué puta basura! Eso fue tan bueno. Ojalá lo hubieran puesto el poema. Yo iré después. Puedes hacerlo. Ah, bueno. Remanente en un ojo carmesí. De un ojo carmesí. ¿Tú crees? ¿Tiene nombre de carta de Yu-Gi-Oh! De remanente de una onda, pues sí, ¿verdad? El poema que han leído antes, es otro. Eso es todo. Tonta vez, madre de Dios. Esta chica es justita, ¿eh? La neurona va. Que va. Durísimo. La última Natsu. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Que el poema no va de mierda? Puede ser que otros poemas no funcionen también. Ah, vale, sí. Que solo su poema tiene sentido con su energía. Vale. Joder, bruto eres. No me agarré antes de minero. No es como si fuera algo más. No es como si. Los estándares de todos antes de tener que hacerlo. Natsuki. ¿Qué? Porque bastante guay si hasta hace unos minutos has dicho que tu poder era una mierda. En fin. A ver, que me toca a mí.
O sea, con lo de no te preocupes tanto por eso, básicamente ha dicho la verdad. No eres tan bueno como el resto de las otras. Sí, tal vez. A ver. Porque estás presentando. Qué tonta es. Es que no se salva ni una, ¿eh? Ni una. Joder. ¡Bum! Eso que haces me recuerda lo que haces cuando haces lo de la pringada. Qué tonta. Madre de Dios, qué asco de persona. Salto. Ah, vale, que puede poner cualquier cara. Sobrate, tío. Muy bien. Ah, no tiene que ser tuyo, vale. Dios, cómo se levanta la falda, ¿no? Es una pillina. Es todo por hoy. Vale. Tenga felicidad, tecla, tecla, tecla. No puedo esperar. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Muy bien. Realmente al final se la toma en serio, ¿eh? En plan, el club. Se ha visto atrapado. Ojalá un anime de esto. Se ha visto atrapado. Ojalá un anime de esto también. Pues sí. Un ¿cómo se dice? Un slice of life. Yep. Ahora, sería catalogado como... Estaba siempre yendo a casa juntos. Sería catalogado como romantic gore. Y horror. Es adorable, ¿no? Dios, chicas. Bueno. ¿Huelo celos? Desde luego que lo hay. Bueno, ahora están sonriendo. Tampoco es que lo han dicho con malas. A lo mejor, no sé, simplemente se han calmado los ánimos. Llegamos a... Digamos que un día Mónica te pide caminar con ella. ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué harías de preguntas esas? ¿Ah? O sea, iría a casa con Mónica. Me dice Mónica. A ver. Me dice Mónica, minero, ven conmigo. ¿Ves tú qué haces? La cosa es: si fuera la realidad. Es un problema, porque le diría que sí a Mónica, pero sin que para mí signifique nada, pero aún así, claro, lo que significaría, dale a Camino. Es que, o sea, si vamos a ir a full, vamos a ir a full. No os hable más, martillo pilón. Aún caminaría con Sayori. Pero en la realidad, se lo explicaría, le diría, oye, no te molesta que hoy me vaya con Mónica, pues me lo ha pedido, pero de normal... Escucha, para un momento. De normal acompañar... O sea, una vez vale, pero de normal acompañaría a Sayori porque vivimos juntos. Pero una vez, Mónica... No sé. ¿Qué opináis, gente del chat? ¿Qué diríais vosotros? Nada, tú tira. Ella es la mejor de las cuatro. Dios. Dios. Yo la veo en el club todos los días. Oh. Es un tontito. Un tontito. Un tontito. Qué bonito. Piensas demasiado en mí a veces. Madre mía, pues eres mi waifu. En verdad, mi waifu es diva, pero bueno.
Sayori ya me he decidido. Realmente lo puedo entender de a veces. Lo siento. Nada más que no te vamos a hacer. Qué monada. ¿Quién sabe lo que sucederá en este momento? ¡Oh! Llega la noche. Muy bien, pues vamos a hacer un descanso de. Este es el último poemilla. Exacto, 5 minutillos. Descansamos. Corto aquí el primer episodio, aquí el final del primer episodio, aproximadamente más. Hasta dentro de 5 minutos.